y ellos empiezan a trabajar con soldados para desarrollar actividades sensoriales, hacerlos más sensibles, hacerlos más dotados y hacer ejercicios. Ellos incluso hacían ejercicios de que estaba, por ejemplo, uno en un cuarto aislado y había otra persona, otro soldado, cientos de kilómetros, y los ejercicios eran que la persona que estaba en el cuarto tenía que decir lo que estaba viendo la otra persona, conectar, y llevaban un registro donde veían la probabilidad de cuánto era el acertarle a lo que estaba viendo la otra persona. ¿Cuál era la sorpresa? Ellos esperaban una probabilidad del 50%. La probabilidad no bajaba del 90%. Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Normal. Mi nombre es Paco Arias y me da muchísimo gusto estar de nuevo aquí con todos ustedes. En esta ocasión es una ocasión bastante especial, ya que me acompaña el día de hoy mi buen amigo, el señor Guadalupe Naranjo. ¿Cómo está, amigo? Hola, Paco. Muy buenas noches. Bien, gracias a Dios. Contento y emocionado de estar aquí contigo. Perfecto, perfecto. La verdad es que estoy muy emocionado porque básicamente mi buen amigo Guadalupe Naranjo es una persona que se dedica muchísimo al tema de la programación neurolingüística, al tema de la mente, empoderar equipos. La verdad es que es una persona que ya trae mucho tiempo, años de trayectoria aquí en mi ciudad. Y de hecho, le voy a decir algo que no le dije cuando empezamos, porque yo a usted lo conocí muchísimo antes de cuando anduvimos en nuestras ondas de haciendo network marketing. Sí. Ya que yo me encontraba en una rondalla, en la rondalla de mi preparatoria. Y en ese entonces, creo que era el 2012, me parece, no me acuerdo, íbamos a concursar en el concurso nacional de rondallas. Y nosotros íbamos por la categoría B. Y nuestro instructor, nuestro líder, nos trajo a una como sesión para empoderamiento. Y ahí fue donde yo lo conocí, porque... Y déjeme le digo... Wow. No quedamos en el primer lugar, pero quedamos en el segundo de bastantes rondallas que participaron. Nuestra participación ganó el segundo lugar. Genial, Paco. Y la verdad, estuvo genialísimo esa sesión que usted hizo. Desde entonces yo lo conocí y dije, este señor trae, pero sí, un buen de punch. Entonces, la verdad, me siento muy feliz de que esté el día de hoy conmigo. La verdad es que es una de las personas que yo pensé mucho cuando inicié el proyecto. Y bueno, antes de comenzar, también a todos los amigos que nos están escuchando, si aún no siguen el canal, los invito a que nos sigas y te suscribas al podcast para que puedas estar al pendiente de todos los videos que vamos subiendo. Ok, vamos a empezar ahorita con esto que yo creo que se va a poner muy sabroso, porque traemos un tema bastante, bastante polémico, que es acerca del proyecto Stargate. Que yo creo que no puedo tener a la persona más preparada como la que tengo ahorita para hablar acerca de este proyecto, que la verdad está tremendamente fuerte. Antes de empezar, señor Naranjo, ¿usted cree en el tema paranormal? Claro que sí. ¿Sí cree en el tema paranormal? Indudable. ¿En qué momento de su vida usted empieza a creer en todo esto? Bueno, Paco, fue un proceso prácticamente, y vale la pena, bueno, pues de antemano compartir con todos tus suscriptores que cuando yo comienzo esta aventura, y lo voy a llamar así, fue una aventura, yo nunca me imaginé que me fuera a dedicar a esto prácticamente de inicio. Mi base que considero muy sólida viene desde la infancia, fíjate, desde la infancia. Por supuesto, no estoy ajeno al tema que nos ocupa, porque como tú bien lo sabes, igual lo sabe tu audiencia, desde niños hemos escuchado historias. Claro. Y muy, muy peculiar y reiterativa el tema de los chaneques. Muchísimo aquí. ¿Quién no? ¿Quién no? Y sobre todo que allá a la casa de mis padres en la colonia, que es la colonia del Castillo, exactamente en la privada donde estaba ubicada el domicilio de mis padres, pues anteriormente no había pavimento, todo era empedrado, todo era terracería. Entonces había una zanja no muy profunda y muy cerca un árbol de estos enormes, frondosos, pochota le llaman aquí. Okay. Y las historias que se cuentan en relación a este tipo de parajes, pues siempre encerraba un misterio, ¿no? Entonces eso a mí me generó mucho temor, mucho miedo. El imaginarme a esos pequeños seres, el pensar que pasar por ahí de noche, porque era obligado por ahí un atajo para cruzar el arroyo Moctezuma,
y salir a lo que hoy es la prolongación de la avenida Independencia, Independencia. Es la colonia Oaxaca, sabrás. Entonces el terror se apoderaba de mí. Entonces, tremendamente. Historias pues de estos pequeños seres. Parte de ahí, y fíjate que quiero hacer un paréntesis aquí, porque desde niño yo tuve mucho apego y sobre todo mucha atención a las aventuras de Calimán, el hombre increíble. Este personaje místico o superhéroe que pudiera ser hoy del tipo cómics de Marvel, ¿no? Pero sí, en aquellos años, te hablo de los años 70 prácticamente, cuando era niño, Calimán me llamó mucho la atención porque, aparte de que yo leía sus aventuras cada 8 días, los viernes era que salía esta revista, recuerdo las habilidades del hombre increíble, de Calimán. Primero que nada, la hipnosis. Cómo hipnotizaba a sus enemigos. Se le veía un halo de luz radiante en los ojos. Bueno, así lo dibujaba el creador. Recuerdo que el dicho, creo que de Calimán era: el que controla la mente lo controla todo. Fíjate, para ahí, para allá voy. O sea, precisamente okay. Yo dije, wow, o sea, genial. Cómo se le quedaba viendo a los malos y quedaban así, pues prácticamente paralizados con sus sables, esos de allá de Medio Oriente y todo eso, ¿no? Sí. Entonces para mí fue fascinante, ¿no? El ver esa habilidad y destreza que mostraba Calimán como parte de sus armas, ¿no? Naturales o mentales. Además de eso, fíjate, me llama la atención que también hablaba de la telequinesis, sí, así se pronuncia, ¿verdad? Telequinesis, perdón, también de los desprendimientos de su alma o de su espíritu, que eran los famosos desdoblamientos astrales. ¿Qué otras habilidades? La fuerza. Entonces, hablando de la fuerza, esa frase que la he acuñado mucho, y en formaciones y en cursos de capacitación que suelo impartir, siempre tomo eso como referencia. No hay fuerza más poderosa que la mente humana. Y quien domina la mente, lo domina todo. Completamente. Entonces, de acuerdo. No quiero generalizar, digo, ya siendo muy objetivos y críticos, Paco, porque si bien es cierto, no puede dominar todo, pero sí es sorprendente. Todavía no acabamos de entender el misterio que envuelve el funcionamiento del cerebro humano. Entonces, fíjate cómo la hipnosis ahí me llama la atención, me captura literalmente. Yo sigo creciendo, por supuesto, y recordarás un programa quizás siempre en domingo. Sí. Los domingos era familiar el claro. Ver el programa donde Raúl Velasco, que en paz descanse este señor, invitaba artistas. Y dentro de sus múltiples invitados que tuvo, invitaba de manera muy reiterada a un hipnotista de talla internacional. Estoy hablando de Tony Camo. Entonces, Tony Camo hacía una demostración en vivo y, bueno, pues ponían, no sé, X artista que estaba invitado también. Y ya Tony Camo le decía algunas cosas, le pasaba la mano y ¡pum! Se quedaba aparentemente dormida la persona ahí, sí. El artista. Entonces, ¡wow! Entonces yo viendo eso en televisión, todavía era más mi asombro y más el deseo de saber más acerca del fenómeno. Sí, de conocer todo, ¿no? Exacto. Entonces pasan los años y curiosamente llega un momento en que era tanta mi obsesión, fíjate, que bueno, ya trabajando, ya laborando en una fábrica, en una empresa aquí local en Tuxtepec, la papelera en esos años. Okay. Pues bueno, ahí empiezo a desarrollarme de manera profesional, pues como empleado, sí, en un área que tiene que ver con la seguridad e higiene industrial. Entonces, quieras o no, esa parte me marcó mucho también porque ahí empezó mi formación. Esto es, tenía yo que impartir charlas, pláticas, hasta cierto punto conferencias también. Y bueno, el tema del desarrollo humano se hizo presente. Entonces, parte de ahí donde pasan los años y conozco algo llamado programación neurolingüística como herramienta de desarrollo personal o desarrollo humano. Ok. Entonces me llama poderosamente la atención porque ahí vi una demostración de lo que es la hipnosis. O sea, por primera vez en mi vida, Paco, estaba viendo un ejercicio de hipnosis. Wow. No, yo quiero esto. Curiosamente fue en ese lapso. Tuve a bien matricularme en un curso básico de introducción a la programación neurolingüística y llamó poderosamente mi atención porque el instructor había hecho una demostración en una conferencia previa, ya sabes, para poder promover ese curso aquí en Tuxtepec, y que me matriculo, lo tomé. Ahí fueron mis inicios prácticamente. Quedé tan sorprendido después de esa experiencia de 16 horas de entrenamiento que terminó con una caminata sobre brasas, o sea, carbón ardiendo y todas estas cosas. Me tocó ver esos ejercicios. Sí, bueno, pues curiosamente eso dije yo, no, yo de aquí soy.
Entonces sabrás que cuando me doy cuenta de lo que cuesta pagar un curso para formarse en ese campo, me fui para atrás, porque pues sí, son algunos miles de dólares. Sí, son caros. Sí. Entonces, afortunadamente se dieron los recursos, los medios, los tiempos también, y pude tomar certificaciones avaladas, por supuesto, por uno de los creadores de esta herramienta. Y todo, ¿por qué? Porque ahí estaba aprendiendo la hipnosis ericksoniana, que por supuesto luego me llevó ya a tener otro tipo de aplicaciones y experiencias y conocimiento agregado de otras técnicas también con hipnosis. Así fue como comenzó todo. Wow, ahí empezó básicamente su carrera como dentro de lo que es la programación neurolingüística. Es correcto. Y en ese camino usted se ha topado con temas que ya tienen que ver con otra índole, porque bueno, entendemos que la mente, pues básicamente muchas personas popularmente se conoce que es, al día de hoy, con toda la tecnología del mundo, no lo hemos logrado explorar en un 100%, ya que pues se habla de muchísimas cosas. Digo, dentro de todo esto está la información que traemos acerca del proyecto Stargate, pero dentro de lo que usted ha estado trabajando, ¿ha visto algo que lo ha sacado totalmente de onda, lo ha llevado al grado de espantarlo o sacarlo como de el área de confort donde normalmente usted está? La respuesta es sí. Sí. Wow. Previo a esto, quiero compartirte que cuando decido unir mi vida a quien hoy es mi pareja de vida, mi esposa. Ok. Curiosamente tuvimos un viaje de luna de miel, no programado, debo decirlo así. No voy a dar muchos detalles, no me voy a dar un jalón de orejas ya cuando vea y escuche este programa. Y curiosamente nos vamos a un pueblito en el estado de Jalisco, donde pues era originario mi padre, que en paz descanse. Resulta que el pueblo se llama Estipac, Jalisco. Es un pueblo que inicialmente era una hacienda, Paco. Entonces se habla de que ahí hubo episodios relacionados a la Revolución Mexicana. Okay. Entonces ese pueblito comenzó a florecer y se hizo pues un pueblo, y a la fecha sigue siendo un pueblo. Curiosamente llegamos ahí, mi esposa y yo nos instalamos con un hermano de mi padre que pues nunca tuvo familia, nunca se casó. Y resulta que pues bueno, nos da alojamiento en una de las habitaciones de la casa de mis abuelos. Y curiosamente sucedió que tuvimos experiencias que en lo personal a mí sí me asustaron, Paco. Okay. Definitivo, y ella por consecuencia también. De entrada, en una de las primeras noches que nos tocó pernoctar, dormir ahí, resulta que sentimos claramente como alguien se sentó a la orilla de la cama. Pero fue una sensación bastante fuerte. Vaya, no es algo así como que te mueve en la cama ligeramente. No, literal, alguien se sentó. Incluso yo alcancé a escuchar el crujido que luego genera la estructura de la base de la cama. Mi esposa lo escucha y me dice, ¿escuchaste? Le dije, ¿qué? Yo todavía así como que no, para no asustarla. No causar alerta, ¿no? Exacto. Y quise evadirlo, pero la realidad era que sí. Lo sentimos como tal, se me erizaron los vellitos del brazo, el miedo se apoderó de mí, no pude dormir, Paco, te soy franco. Y bueno, pues me quedé con esa zozobra. Recuerdo que al otro día pues ya lo dejamos pasar como X evento, pero a la siguiente ocasión fue algo todavía mucho más más fuerte, así es. Empezamos a escuchar como que alguien rascaba la pared. La pared era de ladrillo, de cemento rústico, de esos duros de aquel tiempo todavía. Y escuchábamos claramente cómo rascaban la pared. Ok. Pero de manera fuerte, o sea, no es algo así como que rascas la mesa. No. Eran como unos arañazos y se escuchaban bastante fuertes. Adicional a la pared, también en el techo. Como si se estuvieran arrastrando barañas secas, pero muy gruesas. Vamos. Ok. Entonces, ya te podrás imaginar. Wow, definitivamente ya espantaban. Asustado totalmente, y ella ni se diga. Al otro día temprano, ya con luz de día, inmediatamente yo me voy a la parte posterior, salgo, había un potrero, salgo. En ese potrero, pues mis abuelos tenían animales, caballos y algunas vacas ahí, era un corral. Y la pared, Paco, intacta. Nada. Igual, consigo una escalera, me subo al techo para ver si había indicios de estas varas gruesas. Claro. Nada, absolutamente. Wow.
Y fíjate que posteriormente, después de esta experiencia, pues me doy a la tarea de investigar un poco y me encuentro al googlear ahí que Stipak aparece y hay videos que tocan el tema paranormal. Entonces dije, no, wow, definitivamente algo hay ahí, definitivo. Y me quedé con esa duda al final, ¿no? De algo que no te puedes explicar. Así es como comienza mi experiencia en esta área, ¿sí? Pues bueno, ya hablándote del punto en que empiezo a trabajar sesiones de terapia utilizando hipnosis, por supuesto, y aquí quiero ser muy enfático porque a la luz de lo que es programación neurolingüística aprendemos algo que se llama línea del tiempo. La línea del tiempo es una condición subjetiva, es decir, todos procesamos de manera diferente la información que absorbemos del entorno a través de la vista, a través del oído, del tacto, del gusto, del olfato, de nuestros cinco sentidos. Entonces, sucede que con esta herramienta es posible el poder ayudarle al consultante o al cliente. Aclaro, no me gusta decir pacientes porque no soy psicólogo, no soy psiquiatra, no soy terapeuta en formación profesional, vamos a llamarlo así, okay. Oficial, vamos, así quiero dejarlo bien claro. Por esa razón les digo consultantes o clientes a quienes han acudido por ayuda conmigo. Ok. Entonces, con esta línea del tiempo podemos hacer una regresión, por supuesto, utilizando la herramienta de la hipnosis. Entonces entra en trance la persona, accesa al estado, yo lo calibro que pueda estar en un estado entre superficial y medio para poder trabajar con él el proceso. Entonces uso línea del tiempo para hacer una regresión en el tiempo, alguna edad determinada, cuando fue niño o niña, en este caso hombre o mujer, en su edad adolescente o probablemente adulta, pero no en el año del tiempo actual. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, dada esa naturaleza y ese ejercicio que es muy práctico y muy básico, pues resulta que me he encontrado con situaciones donde las personas accesan a recuerdos que no son propios de su vida actual o del tiempo presente. ¡Wow! Sino que más allá. Hablando de otras vidas. De otras vidas. Algo que yo no quería aceptar, déjame decirte, Paco, para mí resultó un tanto increíble, difícil de creer. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, fíjate que en mis primeras experiencias, comento siempre en mis formaciones que cuando yo aprendo la hipnosis, la empiezo a aplicar, me hice autodidacta al principio antes de certificarme de manera oficial. Okay. Viendo tutoriales, viendo videos en YouTube, observando videos que yo grababa de demostraciones en vivo. Y lo que hice fue, bueno, pues si ellos lo pueden hacer, yo también, simplemente siguiendo las pautas. Entonces aprendo a hipnotizar de manera autodidacta. Ok. Y claro, debo admitir que lo hice, vaya, sin cuidar detalles o aspectos que son muy importantes. Entonces mi conejillo de indias fue mi esposa. Siempre lo fue. Okay, tan es okay. Así que rapidito les comparto, esto es algo muy chusco, pero hay un ejercicio donde podemos inducir un estado de anestesia local, parcial, en alguna parte del cuerpo, y lo hice. Wow. Yo sin estar certificado, yo sin tener conocimientos, vaya, oficiales, vamos a llamarlo así. Sí. Simplemente me aventuré, dije, lo puedo hacer, y lo hice. Sí, mi esposa inmediatamente entra en el trance, se relaja. Le dije, oye, te voy a hacer un ejercicio para que te relajes. Ella trabaja, llegó cansada del trabajo, estresada. Dije, te va a ayudar mucho esto para de que aquí te relajes. Soy, ¿sí? Dijo. Y ahí me tienes. Pero para esto yo había preparado ya material que iba a utilizar para demostrar el efecto de anestesia. ¿Y qué hice, Paco? Fíjate los errores que cometí. Tomé una aguja capotera. Ok. Sí, para quienes nos ven y escuchan de otros países, aquí en México es una aguja de las grandototas. Sí. Es como de una cuarta más sí, o menos. Sí, más o menos, es de las grandes. Entonces, todavía fíjate mi ignorancia, recordando algunas revistas que leía de niño también de vaqueros, cuando herían al vaquero para sacar la bala, calentaban el cuchillo, ¿no? Sí, para sí. cicatrizar al mismo tiempo. Oye, que se me ocurre ir a la estufa a calentar la punta de la aguja, según yo, para esterilizarla. Claro, claro. Tenía claro. Alcohol, tenía mis torundas con alcohol. Y dije, para que esté bien y no vaya a haber problema de infección. Imagínate hasta dónde llegué. Bueno, el punto aquí fue que se anestesia la mano, llego, le levanto la piel y empiezo a tratar de perforarle la piel. O sea, llegué a sentir cierto escalofrío y un escozor. ¿Por qué? Porque pues la aguja no penetraba porque no es para la piel. Claro. Sabrás que para eso hay agujas especiales, sí. De las jeringas que ya están biseladas y demás. Claro. Pero bueno,
al no lograrlo, una, por el escozor y el miedo que sentí, la sensación incómoda de quererla atravesar literal, pues suspendí la operación. Ella no sentía nada, Paco. Pero sí le dejé marcado los puntos rojos ahí de los pinchazos. Y ella, dormida. Aparentemente dormida, estaba en trance hipnótico. Pues bien, cuando termina el ejercicio de intentar hacerlo, bueno, pues ya la relajo, dijo, ahora voy a regresarla. Termino el ejercicio y sí, abre los ojos y ella, oye, pues ¿qué me hiciste? Me siento muy bien. Pero para esto voltea y ve mis accesorios ahí, la aguja, la torunda con alcohol. Y se ve la mano, Paco, ¿sabes? Hijo. Pega el grito, me reclama, me regaña, por supuesto. Sí, ¿qué me hiciste? Oye, que no sé qué. Le digo, oye, pero amor, ¿sentiste algo? Dice, no, yo nada más sentía como que me tocabas. Y comento esto porque en un trance hipnótico, Paco, la persona está consciente en todo momento. Es decir, percibe, escucha, siente. En este caso ya sentía el contacto de la aguja. Sin dolor, por supuesto. Sin dolor. Sí. Entonces yo dije, wow, o sea. Voy mejorando, ¿no? Ahí voy. Ok. Bueno. ¿Por qué les comparto esto? Un poco para los que no saben en relación al tema de la hipnosis. Aquí voy a aprovechar para compartirles algunas experiencias y anécdotas y sobre todo referencias para que tu audiencia sepa y comprenda realmente el fenómeno que es mental, Paco. Claro. Y que por supuesto al día de hoy todavía, aunque hay ya señales muy técnicas y médicas de qué es lo que pasa en el cerebro, aún así resulta difícil de explicar cómo la mente puede hacer esto de ir tan atrás en el tiempo y recordar las supuestas vidas pasadas, ¿no? Y más allá todavía, que lo voy a dejar para un poquito después. Wow, ya, yo digo, sí. yo sabía lo de las vidas pasadas, pero con lo que me está diciendo me intriga muchísimo, porque más allá todavía de una vida pasada, wow, creo que va muy de la mano, si no me equivoco, con lo que también vamos a hablar ahorita con el tema del proyecto Stargate. Ok. Pero definitivamente el tema de la mente, muchas personas lo decían, es que traspasa la barrera del tiempo y el espacio. Porque rompe paradigmas. Y me imagino lo que pasó con ustedes. Digo, si usted tenía a lo mejor su creencia o su religión, el estar haciendo estas prácticas y ver una regresión a otra vida rompe con la ideología que nosotros tenemos o con las que nos formaron en algún momento. Entonces me imagino el choque de ideas y emociones que debió haber sentido en ese momento cuando dice, ok, me estás hablando que de algo que no está en tu línea del tiempo, sino que va más atrás todavía. Así es, Paco. Y curiosamente, regresando a mi conejillo de Indias, vi tutoriales en relación a este tema de regresiones y dije, bueno, lo voy a hacer. Para esto, debo confesarte, ya tenía yo formación profesional. Vaya, ya me había certificado, ya había yo invertido un buen dinero. Ok. Y entonces ya lo hice ya con más, más conocimiento de causa, ya cuidando ya aspectos muy finos e importantes. Pues bien, resulta que con ella nuevamente trabajo y me sorprendió mucho porque recuerdo que en su primer regresión ella se vio en el vientre de su madre. Obviamente me describía un lugar oscuro en ese momento. Bueno, yo empecé a pensar, digo, de qué se trata. Y sobre la marcha del ejercicio y los cuestionamientos que le iba haciendo, resultó ser el vientre materno. Es decir, ella estaba en gestación. Ok. Y lo curioso y lo impactante, Paco, es que pudo ella escuchar lo que se hablaba en el exterior. La conversación de sus padres. La conversación que tenía su madre con alguien más. Ok. Y lo que le decía. Voy a omitir esa parte porque sí es algo un poquito delicado. Sí. Y y curiosamente ahí, bueno, descubro ciertas cosas e información que me dan a entender y a comprender lo que está pasando actualmente, ¿no? Sobre todo en el ambiente familiar. Pues bien. Adicional a esto, después de esto, fue impactante cómo ella, al estar consciente de lo que estaba escuchando y viendo también en el interior del vientre de su madre, pues se suelta a llorar, ¿no? Fue un llanto catártico que, por supuesto, le ayudó a dos cosas, a desahogar y también a entender y comprender lo que había pasado desde ahí. Wow. Bueno, continúo con el ejercicio y después ella se ve en una caverna siendo una niña y utilizando vestimenta rústica, es decir, piel, descalza, con una especie de atuendo de piel,
lo que nos dio o me dio a darme cuenta que había accesado a un recuerdo de una vida pasada, pero muy atrás, demasiado. Estaba ya sola en la caverna, había una fogata, me describía que se sentía con miedo y triste porque no había nadie con ella. Sus papás habían salido, ¿sí? Entonces ella estaba sola y tenía miedo. Wow. Y se suelta a llorar, ¿no? Entonces, curiosamente, en esa parte yo me asombro porque debo confesarles que era mi primer regresión de este tipo. Vamos, ya no la línea del tiempo en programación, con programación neurolingüística, sí, sino no, ya a otro tipo de regresión. Otro nivel. Sí, y hasta cierto punto no supe qué hacer, cómo trabajarlo, Paco, porque yo desconocía cómo se trabaja, ¿no? Entonces, yo continúo y le hago otras preguntas e incluso le pido que vaya a otro momento y resulta que se ve en una cocina, ella cocinando. Y resulta que le digo, bueno, ¿y puedes determinar dónde estás? ¿Qué año es? Yo tratando de obtener cierta información para saber respuestas de qué estaba ella experimentando en esa regresión. Sí. Y dice, no puedo decirte en este momento. Le digo, ¿y quiénes más están ahí contigo? No, pues está mi esposo. Está en la sala de la casa. ¡Wow! Dije, espérame, tú, yo estoy aquí contigo, ¿no? Claro, claro. Y estoy trabajando una sesión. Sí, mi esposo está leyendo el periódico. Le digo, ¿puedes acercarte y ver el periódico? Ah, sí. Hace, dice, describe que se acerca, ve el periódico, ve la fecha, Paco. Le dije, ¿qué fecha es? ¿Y qué lugar es? ¿Dónde vives? Guatemala, 1400, no sé qué, algo así, me dio una fecha. ¿Qué? Sí, sí, sí. Dice, ¿es tu esposo? Le pregunto, sí, sí es mi esposo. Tenemos dos hijos. Uno está estudiando en Europa. El otro está aquí con nosotros. Ah, caray. Entonces yo estaba así, Paco, porque las respuestas que me daba ella en el estado de trance, vaya, eran tan convincentes. Sí, claro. No, sí, no sí. Era algo que uno a lo mejor estaba maquilando es. Al momento. Y ¿no? sorprende el semblante, el claro. semblante que proyecta, en este caso ella, ¿no? A la hora de estarme platicando. Pues bueno, le digo, ve un poquito más adelante y dime qué pasa. Entonces en ese momento accesa a un momento de esa vida donde estaba sufriendo. Empieza a tener espasmos, empieza a llorar, se empieza a desesperar, así como con mucho terror y miedo. Le digo, ¿qué pasa? No, es que mi esposo llegó borracho y me quiere golpear. Le digo, bueno, pues se me ocurre decirle, pues corre y escóndete, ¿no? Vete y escóndete, enciérrate y quédate ahí. Fue lo que se me ocurrió. Y por las señales que ella me mostraba, me daba, lo hizo. Y entonces ya, se tranquilizó. Entonces, wow. Curiosamente, esa parte a mí me marcó mucho porque, te digo, no sabía yo cómo trabajar este tipo de sesión, vamos a decirlo sí. así. Dejo eso por la paz, Paco. Ya no sí. quise seguir con eso, honestamente. Y pasan los años y en una formación en la ciudad de Oaxaca, una alumna que estaba estudiando psicología, si mal no recuerdo, me hizo la pregunta obligada. ¿Ha leído al doctor Brian Weiss? Él escribió un libro que se llama Muchas vidas, muchos maestros y habla sobre regresiones. Y yo en ese momento pues le respondí, digo, no. No lo conozco. Sí, dice, habla de regresiones. Yo estaba hablando en el curso de regresiones con la línea del tiempo, Paco. Okay. No regresiones a vidas pasadas, ¿no? Entonces le dije, bueno, pues gracias por el dato. Lo voy a tomar en cuenta y lo voy a leer. Compré el libro, Paco. Lo leí y después de leerlo, la verdad, un poco escéptico, dije, no puede ser cierto todo lo que describe el autor. Para quienes no conozcan a Brian Weiss, vale la pena que se echen un clavado a descargar el libro o comprarlo. Se los recomiendo mucho. Lo voy a hacer. Porque habla precisamente de regresiones y a supuestas vidas pasadas. Pero más allá del ejercicio de un médico psiquiatra, porque el doctor Brian Weiss es un psiquiatra muy prestigioso allá en Estados Unidos, resulta que él trabaja con una compañera de la institución donde los dos trabajaban, porque ella estaba pasando por algunos episodios de depresión. Entonces, él dice, bueno, pues te voy a ayudar, vamos a hacer una sesión. Él había aprendido hipnosis, lo describe en su libro, una herramienta que no había utilizado, muy común, y decide hacerlo con ella. Ella manifestaba un problema de garganta, entonces dice, pues a ver, vamos a revisar, lo hacen. Y curiosamente, la sorpresa del doctor fue mayúscula cuando ella empieza a describir una vida pasada. Era hombre, no era mujer. Describe
muchos detalles que pues para él así fueron como sorprendentes, algo parecido a lo que me sucedió a mí. Sí. Pero curiosamente, el punto aquí a lo que quiero llegar, digo, ustedes lo van a leer y se van a sorprender como yo, y quizás puedan tener dudas, ¿no? El tema aquí fue que la supuesta vida pasada, ella ve el momento de su muerte en esa vida. Y no recuerdo bien si en ese caso o murió ahogado o lo ahorcaron. El tema es que después de haber recordado ese episodio de su muerte, la muchacha resuelve su problema de garganta. Wow. Pero más allá, sucede que en el momento justo de su muerte, ella describe cómo se estaba desprendiendo de su cuerpo lo que conocemos como espíritu. Sí. Y el espíritu se eleva y se va a la luz. Y en ese momento en que ella se va a la luz, describe cómo se siente, incluso se relaja el cuerpo de ella cuando se hace el proceso de desprendimiento, vamos a llamarle así. Y curiosamente, lo impactante aquí es que en ese momento ella tiene otra experiencia a donde comienza a expresarse, no como ella ni como el sujeto que falleció, sino como un maestro de luz. Y comienzan a hablar con el doctor directamente. Y empiezan a darle información que el doctor no entendía. No entendía. No comprendía. Wow. O sea, ahí me está hablando. Es que lo estoy tratando de entender. Ayúdame a entenderlo. Ok. ¿En qué idioma le estaba hablando? ¿O qué palabras estaba ocupando? Palabras comunes. Palabras comunes, Paco. Pero simple y sencillamente la información que estaba recibiendo el doctor era información, vamos a llamarle en una escala de un plano superior. Por supuesto, el doctor no entendía, no comprendía, claro, ¿no? Temas como la esencia de la vida misma, el hecho de comprender y entender el por qué y el para qué estamos aquí, Paco. Claro, o sea, como si un doctor le estuviera hablando en términos médicos a una persona común. Ah, es correcto, es correcto. Entonces, ahí no para. Siguieron más sesiones, más de 60 sesiones, y todo lo fue documentando el doctor Brian Weiss. Entonces, hace el libro y dudó en publicarlo. Y finalmente decidió hacerlo, sabiendo que se iba a echar encima a toda la comunidad científica, a sus colegas. No era algo fácil. Porque sí, toda la información que recibe el doctor, ahí está en el libro, está escrita, vale la pena que lo lean, porque eso nos da un sentido de entender de que realmente existe vida después de la muerte, Paco. Sí, claro. Así es. Y sobre todo el tema de la reencarnación. Las reencarnaciones, es correcto. Porque así, bueno, yo también anteriormente he platicado un caso que a mí me impactó mucho y se lo comparto. Esto a lo mejor algunos ya lo hayan escuchado porque ya lo narré una vez. Una mujer que estando en una regresión porque tenía detalles, digamos que traumas en la infancia, de su infancia. Entonces esos traumas no le permitían desarrollarse correctamente en su estado actual. Entonces recurre con una persona y la solución es hacer una regresión, tratar de remediar ese detalle, ese problema, y pues vaya, tener una vida normal, ya sin esos problemas en su vida. Entonces hubo un detalle en la regresión donde se fueron muchísimo más atrás, donde ella describía que estaba en los años 1500, no, perdón, me estoy equivocando, 1800 en China, y era una niña de 10 años que ella caminaba para ir a traer agua de un pozo con una amiga, una amiguita de su misma edad, y que ella estaba enamorada de su amiga. Y ella vivía con miedo porque en esos años estar enamorado de una persona de tu mismo sexo era un error muy grande. Estoy hablándote de los años 1800, donde todo esto era un tabú tremendo. Y ellas dos crecieron, se hicieron pareja, pero escondidas de sus padres. Entonces ella recuerda cuando uno de sus padres, creo que fue el padre de su amiga, las descubre, creo que besándose. Y matan a su amiga a golpes, a pedradas, delante de ella. Y ella empieza a gritar, tal cual como usted lo estaba narrando. Y gritaba, no, déjenla en paz, no. Y esto sorprendió muchísimo a la persona que estaba llevando este proceso, porque se le salió de las manos. A final de cuentas fue un proceso que tenía que llegar hasta cierto punto, y se fue muchísimo más atrás. Y está impresionante. Yo cuando lo leí,
me sorprendió mucho porque dije, es que esto rompe con las creencias que muchas veces nosotros tenemos, pero yo creo que al final de romper, yo creo que las complementa. Claro. Porque nos están confirmando que sí hay algo después de la muerte. Vaya, ¿qué hay? No lo sabemos tal vez al 100%, pero sí hay algo, ¿no? Así es. Entonces, en sí la mente, todo lo que conlleva es, vaya, algo que no terminamos de comprender. Son muchos misterios que envuelve todo este proceso, ¿no? Y sobre todo el tema de las regresiones, que a mí me ha impactado. Cuando iniciamos el proyecto, yo leí muchísimas anécdotas de regresiones. Y vaya, o sea, cada que leía una era sorprenderme de todo lo que yo estaba, pues, viendo. Sí, así es. Ahí, bueno, yo creo que aquí vamos a pasar ya al tema de la noche. Quiero conocer su opinión, porque es un tema que muchas personas han estado, pues, digamos, comentando mucho, ya que existen muchísimas teorías conspirativas. Ya sabe que la gente, pues, cuando no está la información clara, empieza a especular información. Y como siempre lo he dicho en todos los videos, yo no estoy como para decir esto es 100% real, es información que llegó a mí, lo pueden ustedes corroborar. Sí es real acerca de este proyecto, que sí existió, eso sí se los puedo decir, esto sí es 100% real. Pero la verdad es que es algo impresionante. De esto hablé en mi video antepasado. Bueno, fue una pequeña referencia cuando estuve con el doctor Martín M. García, que estuvo con nosotros, que le mando un saludo. Pero vamos a platicar acerca de eso porque está impresionante. Antes de hacer esto, quiero hablar acerca de algo que tal vez muchos hemos visto en la cultura pop, pero no, hasta, bueno, yo también me incluyo, pero no lo comprendía. No sé si usted recuerda que en las caricaturas o en las películas, cuando van con un chamán o algo, tienen un tamborcito. Uh-huh. Y empiezan como que a tocarlo y uno cae como en un trance. De hecho, hay, vamos a poner un ejemplo muy burdo, en la película de Los Simpson, cuando Homero creo que llega a una parte con una chamana y están tocando un tambor y le empieza a echar humo de tabaco. Es un ejemplo muy burdo, pero voy para allá. Nosotros, existe algo que se llama acoplamiento. ¿En qué consiste? Vamos a dar un contexto general. Por aquí tengo mi pequeña guía para no equivocarme en las fechas. En 1960, la neurociencia descubre que el ritmo y la acústica pueden provocar cambios fisiológicos en el cerebro humano. La acústica y el ritmo. Eso puede básicamente hacer cambios en nuestra mente. A esto se le llama un proceso, el proceso de acoplamiento. Vamos a poner un ejemplo para que la gente que nos escucha pueda comprenderlo. Si ponemos un punto de un ritmo, nuestro cerebro se mide en velocidad en hercios. Normalmente creo que es de 13 a 38, me parece, si me estoy equivocando, de 13 a 38 hercios mientras el humano está despierto. Esa es la velocidad en hercios de nuestras ondas beta, creo que se llaman. La del tambor, pongamos por un ejemplo, la velocidad del tambor es de 5 hercios. Pero si está sonando, nuestra velocidad de nuestro cerebro, de nuestras ondas beta, se van acoplando a la velocidad de, en este caso sería el tambor, reduciéndolo de 38, que es como un estándar, hasta 5, que es el estado en el que está nuestro cerebro, pero cuando estamos dormidos. Uh-huh. Entonces, la velocidad en hercios de 38 baja hasta 5, llevándolo a un punto de relajación donde podemos llegar a percibir cosas que están en otro plano, que básicamente es como estar en un trance, pero despierto, que es cuando estamos en un trance en el que se maneja el tema de la mente. Entonces, poniendo esto en contexto, es por eso que muchos chamanes, personas que se dedican al tema de la brujería y estos, hacen ciertos rituales con instrumentos como el tambor, porque básicamente con esto conectan, hacen el acoplamiento para que la mente de la persona o de los que están en ese culto baje y puedan ellos estar en contacto con su Dios, su deidad, y es algo que la ciencia ya lo comprobó. Poniendo el tema del acoplamiento, entramos al proyecto Stargate, porque aquí ellos ocupan todo esto para llevarlo al proyecto. ¿Qué es el proyecto Stargate? Pues básicamente es un proyecto secreto que estaba llevando la CIA.
Este proyecto, pues básicamente nace en los años 70 con una básicamente con una finalidad. Hablando del tema de las guerras, las potencias, pues todo el tiempo países como Estados Unidos buscaban nuevas formas de conocer cómo el enemigo los iba a atacar, hablando de otras potencias enemigas. Entonces nace este proyecto con la intención de espiar a lo que es a los enemigos con la llamada visión remota. No sé si has escuchado eso. Algo, sí. La visión remota. ¿En qué consiste la visión remota? En poder percibir, ver personas, objetos, lugares o cosas que estén a gran distancia de donde está uno. Esto suena loquísimo, realmente suena loquísimo, pero este proyecto realmente existe y la finalidad era desarrollar la visión remota o también la telequinesis y muchísimas habilidades sensoriales que el humano puede hacer, pero que a final de cuentas ahorita la persona o muchas personas que me escuchen me van a tomar al loco, pero es algo impresionante, muy, muy impresionante, porque en los años 70 nace, pues básicamente no tenía ese nombre, tenía otro nombre. Stargate se le puso mucho después y ellos empiezan a trabajar con soldados para desarrollar actividades sensoriales, hacerlos más sensibles, hacerlos más dotados y hacer ejercicios. Ellos incluso hacían ejercicios de que estaba, por ejemplo, uno en un cuarto aislado y había otra persona, otro soldado, cientos de kilómetros, y los ejercicios eran que la persona que estaba en el cuarto tenía que decir lo que estaba viendo la otra persona, conectar, y llevaban un registro. Un registro donde veían la probabilidad de cuánto era el acertarle a lo que estaba viendo la otra persona. ¿Cuál era la sorpresa? Ellos esperaban una probabilidad del 50%. La probabilidad no bajaba del 90%. Estaba impresionante los avances que estaban ellos logrando haciendo todo esto. Y empieza pues básicamente a crecer este proyecto. En 1990... la CIA deja de llevar este proyecto y otra institución la empieza a llevar, que ellos lo bautizan como proyecto Stargate. En 1994 le invierten $20 millones porque estaban logrando avances supuestamente impresionantes. Y aquí va lo asombroso: un año después, 1995, paran todo. Lo paran de golpe y dan por terminado pues esos proyectos, incluso los desclasifican. Lo asombroso es cómo un año antes, bueno, esto lo venían trabajando desde 1960, 1970, 1994 vuelven a invertir millones y un año después lo terminan. Aquí entran las teorías conspirativas, porque dicen, ok, ¿por qué lo terminaron? Realmente porque ya no, porque a lo mejor las pruebas iban mal y los resultados no eran los que esperaban, o avanzaron muchísimo más y era el momento de continuar en secreto. Y aquí llega una teoría conspirativa muy loca, que yo la hice, porque en 1994 fue cuando ellos invirtieron gran cantidad de dinero para el proyecto. Imagínense, ellos ya estaban estudiando la mente, tenían grandes avances. Y en ese año, al mismo tiempo, había un científico mexicano que había descubierto los secretos del chamanismo y la mente, y sacó una teoría llamada la teoría sintérgica, y que en ese mismo año desaparece. O sea, está todo para mí todo está conectado. Y hablo de Jacobo Grinberg, uh-huh. Porque en 1995 terminan el proyecto Stargate y desaparece Jacobo Grinberg un año antes. Curiosamente. Curiosamente, siendo la única persona que descubrió todo esto en México. Y que incluso, esto ya es comprobado, la persona que estaba llevando su caso de desaparición logró encontrar o descifrar que personas del gobierno de Estados Unidos lo raptaron. O sea, para mí todo está conectado, porque ellos estaban ya llevando un proceso con avances, con buenos descubrimientos, y detectan que puede haber un muy buen elemento
mexicano que al mismo tiempo también estaba logrando grandes cosas en su país. Y que incluso Jacobo ya lo estaba llevando a cabo. Incluso había ejercicios donde él practicaba con niños y les vendaba los ojos y los hacía que le describieran las cosas que estaban viendo, incluso, o sea, con los ojos cerrados, o los objetos de qué color eran. O sea, le decía, ten esto, ¿de qué color es? O sea, eso suena increíble, pero fue una persona que trabajó todo esto de una forma muy apasionada, se indagó muchísimo en todo esto y desaparece antes de sacar a la luz mucho descubrimiento. O sea, esto es una teoría mía, una hipótesis, de que en esos años es que al mismo tiempo estaban ellos con su proyecto Stargate. Entonces, para mí, lo ocuparon como elemento para poder desarrollar aún más las capacidades sensoriales, porque no solamente estaban ellos con la visión remota, estaban trabajando con temas de la telequinesis, el control mental, MK Ultra. Hablamos de muchísimos proyectos que incluso algunos aún no están desclasificados. Y se habló que trabajaban con soldados, con animales, con gemelos, incluso hasta con niños, para lograr estos descubrimientos. ¿Qué opina usted de esto? Todo está conectado, como bien dices, Paco. Todo. Y retomando lo que acabas de describir, que digo, no estoy tan empapado como tú lo estás ahora en este momento. Sé que la información está ahí, hacemos conclusiones y fíjate que conecta con lo que te voy a compartir en este momento. En las formaciones de certificación, en lo que es programación neurolingüística, vamos a lo que es trabajar con los sentidos. Entonces, buscamos agudizar nuestros sentidos para poder estar más conscientes y captar la información del exterior, porque al final todo lo recibe el cerebro. Y por supuesto, creamos un mapa mental. Ahora, vista, oído, tacto, gusto y olfato, que son los cinco sentidos, son los canales por los cuales absorbemos toda la información del entorno. Algunos ejercicios dentro de estas formaciones, ya sea de nivel practicante al máster y al master trainer, que sería lo último, yo me quedé nada más en el máster de programación neurolingüística. Pues bien, ejercicios que tienen que ver con algo que acabas de comentar. El hecho de poder expandir tu campo de visión para ver no a 90, 180 grados, sino a 360 grados. O sea, a los lados, izquierda, derecha, adelante, al frente, atrás, arriba y abajo. Wow. Poder agudizar tu audición a un punto de poder escuchar igual en todas direcciones sonidos, no dentro nada más del cuarto del salón donde estamos trabajando el ejercicio, sino también fuera de la calle. En alguna ocasión me tocó en Veracruz hacer este ejercicio con mis alumnos y curiosamente después de terminar de calibrar los tres sentidos principales, que es la vista, oído y el tacto, auditivo, visual y kinestésico, hablando ya en lenguaje de programación neurolingüística, curiosamente, para que tenga efecto, lo voy a decir así con sus palabras tal cual, se ocupa generar un estado de trance hipnótico, Paco. Y esto ya se ve en un nivel máster a un nivel master trainer. En un nivel practicante es algo mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque para agudizar la vista o nada más ocupamos, a ver, te pones en pareja y tu compañero o compañera se pone tal cual como está, ¿no? Sí. Así como viste y todo. Entonces, te escanea por un momento y el participante que va a empezar a hacer el ejercicio cierra los ojos o se le vendan los ojos. Y en ese momento tú, que estás trabajando conmigo, vamos a poner el ejemplo, te quitas tu reloj. Se supone que yo lo escaneé, te escaneé y te quitas el reloj. Entonces ya, abro los ojos y tengo que darme cuenta qué cambió. Y entonces, si se agudizó, pues obviamente... Ah, el reloj, no tienes tu reloj. Ah, sí, entonces palomita. Y así sucesivamente. Okay, ¿te quitabas el cinturón? No sé. Entonces, era la manera en cómo se trabajaba ese ejercicio en un nivel muy básico de practicante. Sin embargo, ya a otro nivel, ya cambian los ejercicios, ya son otros. Y a dónde se ocupa, como bien comentabas en este proyecto, el uso de la hipnosis, generar un estado de trance hipnótico, bajar el nivel de frecuencia cerebral hasta el nivel Teta, que es el estado de trance de superaprendizaje, y a donde ya tus sentidos, al estarle enseñando a tu cerebro el ejercicio,
inmediatamente lo asocia, lo programa, vamos a llamarle así, y por supuesto tiene que funcionar. El ejercicio que te menciono se llama Uptime e implica trabajar con expandir el campo de visión a todas estas direcciones, luego el auditivo y luego las sensaciones, pero en estado de trance, Paco. Termina el ejercicio y sorprendente lo que describían algunos de mis alumnos. Una mujer decía, una chica, oiga, wow, estoy impresionada porque yo escuché el rompimiento de las olas. El lugar donde estábamos dando la formación es en el centro, en un coworking ahí. Y ella describió que escuchaba las olas del mar. Wow. Pero clarito las escuchaba. Y digo, y estábamos retirados de la playa. Sí, wow, es que básicamente queda confirmado el tema de la visión remota. Y Paco, la expresión de ella, y no era la única, ¿eh? Otros experimentaron otras sensaciones diferentes. ¿Y a qué voy con esto? Que accesando a ese estado alterado de conciencia, que en este caso fue inducido, fue a través de un protocolo, vamos a llamarle, donde ocupo, hablabas de tambores, hablabas de música, que si bien es cierto, la historia ha marcado que muchas culturas echaron mano del uso de la hipnosis, quizás sin saber que así se llamaba. Los griegos, los egipcios, culturas de tribus en Estados Unidos, también aquí en México, en nuestra región, han ocupado esos elementos, Paco, para poder inducir esos estados alterados de conciencia, como bien lo decías, en rituales que servían para curar, para sanar o para rendirle culto a las deidades, que en este caso pues era la naturaleza. Sí, claro. La luna, el sol, la lluvia. Entonces todas estas danzas, todos estos elementos místicos, por supuesto, que daban lugar a experimentar estados alterados claro, de conciencia. Está impresionante porque uh-huh. está todo conectado. Es que a mí me sorprende mucho porque yo no lo conocía. Cuando uh-huh. me pongo a investigar y a conocer, digo, wow, es que por eso a lo mejor los indios Ute, los Apache, o sea, todos los que tienen, o los chamanes que hacen sus rituales, ocupan sus tambores, realmente están bajando el nivel de frecuencia en hercios hasta el estado de los sueños. Así es. Donde ellos pueden, modifican básicamente y se hacen más perceptibles a ver, a escuchar. Y es por eso que ellos decían que así estaban ellos en contacto con su Dios, como tú lo dices. Está impresionante, o sea, porque ya está comprobado y es algo que a mí, sinceramente, me. Ok. Agárrate, va la segunda parte. Adelante. Esta parte que estás mencionando. Es obligado hablar del tema espiritual, ¿ok? ¿Por qué razón? Carl Jung, un psiquiatra, un psicólogo, acuñó la idea o el concepto del inconsciente colectivo. Curiosamente, en algunas de las clases que yo tomé dentro de mis formaciones, dentro de lo que fue la certificación de, ya no era el máster, sino tomé lo que es la progresión a la programación neurolingüística, que se llama DHE, por sus siglas en inglés, traducido al español es Ingeniería de Diseño Humano. DHE se abrevia en inglés. Ok. Y curiosamente hubo un ejercicio que nosotros le pedimos mucho al instructor, que por cierto no lo tenía él programado para enseñarlo, pero como nosotros sabíamos de su trayectoria, Él fue representante del doctor Richard Bandler en toda Latinoamérica durante un poquito más de 10 años. Entonces tuve la fortuna de entrenarme con él. Imagínate, un discípulo y uno de los considerados mejores alumnos a nivel mundial del doctor Richard Bandler. ¿Qué fue honor? Mi maestro. Claro. Entonces es curioso porque esa formación de DHE que recibimos, nosotros sabíamos que en Australia había impartido un curso y habían hecho el ejercicio que tiene que ver con esta teoría de Carl Jung sobre el inconsciente colectivo. ¿Qué es el inconsciente colectivo? Él decía que cada individuo a nivel inconsciente tiene su propia percepción y al mismo tiempo su propia conexión. Ahora, el inconsciente colectivo es como si fuera la nube o el internet que hoy conocemos. Digo, sabemos que hay ordenadores y demás, claro, pero ¿cómo te explicas, no? Toda la información, el almacenamiento que hay para toda la información en esa nube. Pues bueno, algo similar es el inconsciente colectivo. Se habla de que es una nube o un internet cósmico a donde yacen todos los pensamientos
están conectados. De toda la humanidad. Y de tiempos desde que inició la vida. O sea, imagínate, rasgos de cultura, pensamientos, ideas, todo está ahí. Toda la información está ahí. Wow. Entonces, ¿qué tenemos en común los seres humanos? Que tenemos un cerebro. Y que cuando aprendemos a desarrollar ciertas habilidades, como es de poder entrar en un estado alterado de conciencia, piénsalo por un momento, que lo puedas hacer tú mismo, sin necesidad de que Guadalupe Naranjo te hipnotice para que acceses a ese estado. Tener acceso a toda esa información. Que puedas conectar con esa información. De ahí la teoría de que las supuestas vidas pasadas hay conexión con la vida actual, porque la información yace ahí. Y la tenemos casi casi a la palma de la mano. Pero para esto se ocupa accesar a un estado alterado de conciencia. Wow. O un trance hipnótico. Pues bien, resulta que Gabriel, así se llama mi maestro, pues él refirió en algún libro y lo compartió en alguna otra formación, pues de que habían hecho este ejercicio en Australia. Entonces un par de compañeros y yo casi obligamos a Gabriel de que hiciera el ejercicio. Casi le rogamos porque no lo tenía en el programa, ¿no? Preparado, ¿no? Y no los hizo, Paco. Fue impresionante. Entramos en el estado alterado. Ocupaba una pista de música con ciertos acordes, ciertos tonos, cierta cadencia. Por supuesto, ya prediseñado el audio. Pero debo admitir que el profesionalismo y la capacidad de Gabriel, que le aprendí muchísimo, por supuesto, hizo que pues entráramos en el estado de trance y que pudiéramos visualizar esa conexión y sentirla. ¡Wow! Claro, se anidan elementos visuales, subjetivos, como lo es ver esa nube, conectarte a ella, sentir la luz, caer en todo tu cuerpo. Y hoy entiendo lo que yo no sabía en ese entonces, que esa activación y esa conexión te permite la apertura de los chakras. Desde el chakra superior, que es el número uno, al tercer ojo, que está en el entrecejo. Luego el de la garganta, luego el del pecho, el corazón, la altura del alma, luego al plexo solar, que viene siendo un poquito más abajo entre el estómago y el pecho, y luego el del estómago, y por último, el de la parte baja. Entonces todo se alinea. Wow. Y de ahí la información empieza a fluir. Wow, es que todo está conectado. Por supuesto, por supuesto. Sí. Eso es en cuanto a el acceso a la información y lo que da respuesta quizás al fenómeno de las regresiones y el por qué hay personas que recuerdan sus vidas pasadas. Sí, ¿no? Es que simplemente conectarte a la nube, sí, a la y nube. Bajar la información. Es correcto. Ahora, compartía él un ejercicio que en algún momento hicieron, él como alumno también y como maestro, de continente a continente. Y esto es algo que pasa muy común, Paco. Es algo que sin darnos cuenta, entramos y salimos en estados alterados de conciencia y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque es algo natural, lo hace el cerebro. Claro, cuando es inducido, bueno, pues ya podemos manejarlo, por así llamarlo, okay, a voluntad. Entonces, piénsalo por un momento, igual todos los que nos están viendo y escuchando, en algún momento has pensado en alguien, yo estoy seguro que sí, reiteradamente durante el día. Y quizás al siguiente día has estado pensando en la persona. ¿Por qué? Porque tienes mucho tiempo de no saber de él o de ella. Y de repente, magia. Te lo topas. O recibes un mensaje, te lo topas en la calle, algo pasa. Pero recibes información. O te habla, oye, te estaba pensando. Oye, pues fíjate qué bueno porque me siento mal, estoy mal. Ah, algo sentía yo así de que algo te estaba pasando, pero... Oye, qué casualidad, decimos, ¿no? Claro. Qué coincidencia. No, cuando realmente pues todos estamos conectados. Hay una conexión. Una conexión tremenda. Una conexión tremenda. Ahora, ¿qué son los pensamientos, Paco? Wow. Hay que ser hasta cierto punto muy críticos y quiero serlo, por supuesto. Te vuelvo a repetir, yo no soy un experto en la materia. Como lo dije al principio, ni soy psicólogo ni neurólogo, nada de eso. Pero por pura experiencia y al mismo tiempo vivencias, Paco, puedo entender y comprender que podemos conectar de manera directa, ¿sí? Claro, realizando ciertos ejercicios para poder accesar a estos estados. Llegar también a ese trance, ¿no? Así es. Así ¿Es posible que alguien pueda hacerlo sin la necesidad de tener como a un guía, por ejemplo? O sea, yo quiero hacerlo estando solo. ¿Eso es posible?
Se puede hacer siempre y cuando tengas a la mano un recurso, que en este caso puedes echarte un clavado a YouTube, a internet, y puedes encontrar audios que ya están ahí de meditaciones guiadas, por ejemplo. Okay. Yo he escuchado algunas, no todas son muy buenas, pero... ¿No es peligroso hasta cierto punto? Fíjate que no, porque en ningún momento, como se piensa, cuando entras en un trance hipnótico, te quedas en el avión, es uno de los mitos o sí. miedos que tiene la gente, las personas. No, en ningún momento. Si entras en un estado profundo de trance, llega un momento que tu mente consciente te alerta y te despiertas. O sea, okay. Y no quiero decir que hayas estado dormido o dormida, no, sino que regresas nuevamente. Es decir, vuelves otra vez al nivel de vigilia, que le llamamos también, que sí. es el de beta. Alerta. Ajá. De alerta. Exacto. Y ya otra vez, ¿no? Ah, ya desperté. A mí me ha pasado. En ocasiones que hago, bueno, tengo mi audio que yo mismo hago, me lo pongo. Y sin darme cuenta, me quedo dormido, aparentemente, ¿no? Termina el audio, termina la música y. Cuestión de, no sé, segundos, minutos, abro los ojos y listo. Wow. Genialísimo, genialísimo. Pues la verdad estoy asombrado porque complementó completamente el tema que nosotros traíamos. Expandí muchísimo más también, pues básicamente el conocimiento que llevo, lo poco que he estado adquiriendo con las personas que he estado hablando, que trabajan el tema de la mente. Genialísimo, señor Guadalupe Naranjo. ¿Dónde lo podemos encontrar? Díganos qué usted puede hacer también. Si alguien de los que nos escucha le gustaría, por ejemplo, tiene un problema que quiere remediar con alguna regresión, denos información, por favor. Claro que sí, me pueden encontrar. Las dos redes sociales que ocupo, las plataformas, YouTube, mi canal de YouTube se llama Guadalupe Naranjo Despierta Tu Potencial, así se llama. Y mi página, que anteriormente era fanpage, pero ahora ya Facebook las hizo páginas, es sí. Guadalupe Naranjo, @Guadalupe Naranjo, ahí me encuentran. O en mi página personal, José Guadalupe Naranjo Gómez. Okay. Igual me pueden enviar solicitud de amistad con todo gusto, yo los acepto y me pueden contactar por el Messenger. O bien, bueno, a mi teléfono celular directamente. En mi página Guadalupe Naranjo, ahí vienen todos mis datos. Toda la información. Así es, con mi teléfono y con toda confianza, con todo gusto pueden contactarme. Perfectísimo. Ahora díganos, ¿qué normalmente las personas lo buscan para ayudarlos? ¿En qué es? Fíjate que comúnmente es por depresión. Depresión. Ansiedad, okay. Angustia, miedos, fobias incluso. Y... en casos muy, ¿cómo decirte?, muy poco recurrentes, sí. ¿okay? me han consultado porque no entienden, no comprenden el por qué se sienten tan tristes, ejemplo, okay. ¿no? El por qué no les va bien en el trabajo, el por qué de repente estaban gozando de perfecta salud y de repente para abajo okay. y nada fluye. Vaya, ni trabajo, ni relación familiar, a punto de ruptura familiar, conflictos, tanto de manera interpersonal e intrapersonal, es decir, con relación de familiares o amigos o en el mismo trabajo. Comúnmente esos son los casos, fíjate. Y curiosamente, cuando me consultan, yo a todos, te vuelvo a repetir, no los veo como una persona enferma, ni mucho menos como un paciente. Simplemente es un cliente, un consultante que viene a mí. Ok. Y por lo regular también ocurre que son personas que ya acudieron con un profesional. Y me refiero, y con todo respeto, a un psicólogo, a un psiquiatra o algún terapeuta X. Y resulta que no han podido resolver su problema. Entonces vienen conmigo como último recurso, entre comillas, porque alguien les refirió, porque alguien, o entraron, llegaron a mi página quizás y vieron parte de la información que comparto ahí. Y acuden conmigo. Y bueno, pues mi trabajo es escucharlos y por supuesto, o sea, abrirme al punto de que todo lo que me digas, pues es cierto. Ok. Sin tener que omitir algún juicio, juzgar, prejuzgar, nada. Simplemente escucho. Ok. Y esto me recuerda, Paco, un caso que tiene que ver con lo paranormal de un cliente que llegó a mí. Un muchacho estudiaba y su problema es que había sufrido una posesión. Literal. Okay. Había experimentado una posesión. Cuando su papá me habla y me dice si podía ayudarlo, no era por el tema de posesión, debo aclarar. Ya lo había superado. Tengo entendido que lo llevaron a un templo, a una iglesia muy cerca de aquí, de los alrededores de la ciudad de Tuxtepec, y le hicieron un ¿cómo poder decirlo? Una liberación. Uh-huh. Así es, una liberación. Él describe que sintió como, bueno, esa entidad o esa fuerza o lo que haya sido,
lo estaba controlando a tal grado que ya era vaya, desesperante su situación. Y durante la sesión que le hicieron, él describe que cayó al suelo, así como fulminado, y de repente una enorme luz blanca del techo bajó, y en la luz empezó a formar una especie de ángel con unas alas enormes, pero era muy grande, lo describe él. Yo cuando escuchaba ese relato, Paco, pues era sorprendente para mí. Digo, no me había tocado algo así. Y bueno, ¿y cómo te sentiste después? Y la palabra fue liberado. Wow. Entonces, el tema aquí fue que después de esa experiencia, él desarrolló una habilidad. Fue espontánea. El hecho de que podía ver espíritus deambulando. Trasladarse de Tuxtepec a Oaxaca era para él terrorífico, porque los veía caminando en las orillas de las cumbres, digo, de aquí a Oaxaca. Sí, claro. Para quienes no conocen estos rumbos, pura son, ¿qué? Cumbre. 6 horas aproximadamente. 6 horas. Entre 5 y 6 horas en vehículo, con mucha precaución. Y puras cumbres, puras curvas, hasta llegar montañas. A Oaxaca. Ok. Entonces, imagínate ver espíritus caminando de personas que han fallecido ahí. Ha habido muchos accidentes, camiones que se han ido. Lamentablemente, recientemente hubo un accidente. Exactamente. Y bueno, imagínate, incluso ponte a pensar, piénsenlo por un momento, de lo profundo que es algunas partes accidentadas de esta montaña. Pues muchos cuerpos no fueron recuperados, Paco. Claro. Entonces no tuvieron cristiana sepultura. Vamos, de acuerdo a las creencias. Entonces, sí, el tema es que este muchacho veía a los espíritus. Pero grave cuando en esos viajes el espíritu iba sentado con él al lado en el camión. Hijo. Ahora, en la escuela, en sus prácticas, tenían que ir a la morgue. Y bueno, imagínate. Tremendo. Práctica de disección, práctica de revisión de un cuerpo, de un cadáver. Y él estar ahí con sus compañeros, sus maestros. Y alrededor, espíritus observándolos. O sea, todo me lo describía él, Paco. Y yo, pues, en ese momento, escéptico hasta cierto punto, pero viendo cómo me lo narraba, cómo me lo platicaba, me daba la total certeza de que era cierto. Claro, claro. Entonces, ¿cuál era su problema? Pues ese, el miedo a que nuevamente sufriera de este episodio de posesión. Claro, que alguno, o sea, de esos espíritus, así porque es, el terror es de tenerlo a un lado, por sentado, la experiencia previa que ya había tenido, obviamente. Entonces, vienen conmigo para que con programación neurolingüística yo le ayudara, pensando que era un problema emocional, mental, un placebo que él mismo se había autosugestionado, etc. Lo que hice fue, y se me ocurrió, es instalarle una protección. Eché mano de estos elementos que ya te he descrito de ingeniería de diseño humano, o de HE, sí, por supuesto. Y lo que hice fue reforzar el proceso de cubrirlo y protegerlo, hacerle una protección, vamos, transparente. Lo curioso y chistoso aquí fue que en esa instalación, al estar dentro de esa esfera de luz, vamos a llamarle así, sucede que, sin darme cuenta, se relaja tanto que se queda aparentemente dormido. O sea, se relajó totalmente. Y así quedó instalado el ejercicio, quedó anclado, vamos a decirlo con palabras técnicas, ¿ok? Pues ya termino, lo probamos, jijiji, jajaja, sí, bien contento, sí me siento seguro, perfecto, ahora pruébalo, ¿no? Vete y prueba. Y sí, funcionó. Wow. El detalle fue que al disparar el mecanismo que activaba esa protección, ¡pum!, lo hacía entrar en trance. O sea, se dormía. Sí, literal, literal. Regresan conmigo a la siguiente semana. Yo cuando sabía que venían, yo dije, ¡chin!, no funcionó. ¿Qué sí, pasó? Sí, ya sí, estaba yo pasó, así como con los nervios, ¿no? No, curioso que, bueno, regreso otra vez a la lucidez cuando me dicen, no, muy bien, sí, me siento protegido. El problema es que me quedo dormido. Es que es un bloqueo. Sí, reviso. Sí, cierto. Entonces cambio la relajación profunda, la cambio por seguridad, por confianza, ¿ok? En un estado alerta 100%. Claro, claro. Y listo, quedó el ajuste. Y a la fecha, Paco, ya no ha tenido problema. Impresionante. La verdad es que así es. Yo creo que más de las personas que nos está escuchando, nos está viendo, ha quedado impresionado, porque son temas
que no es que los escuchen de siempre. Uh-huh. O sea, la verdad es que muy pocas veces vienen personas con tanto conocimiento aquí al podcast. La verdad es que le agradezco muchísimo que haya aceptado la invitación. Al contrario. Y obviamente, si alguien que ande a lo mejor por acá cerca de donde estamos, Veracruz, Oaxaca, o aquí en México, la verdad es que el señor José Guadalupe Naranjo, una persona, vaya, muy preparada, con ya varios años de experiencia. Le digo, a mí me tocó conocerlo cuando empoderó el equipo o la rondalla donde lleva. Qué sorpresa me diste. Sí, sí, o sea, lo recuerdo perfectamente. Y si mal no recuerdo, fue en el CBT 107. Ahí fuimos a trabajar esa sesión. Exactamente. Ahí mero. Así es. Ahí estábamos. Y digo, no ganamos el primer lugar, pero ganamos el segundo de entre un genial chingo de rondallas que. Pero nos fuimos con una seguridad tremenda. O sea, esa sesión que hubo en ese salón a mí me marcó tremendamente. Entonces, chicos, si el video les gustó, los invito a que le den like al video, compartan con sus amigos. Si no te has suscrito al canal, te invitamos a que te suscribas. Y claro, que te vayas también a seguir el trabajo del señor José Guadalupe Naranjo, para que puedas estar viendo todo el trabajo que él realiza en sus redes sociales. ¿Nos puede volver a repetir, por favor? @ Guadalupe Naranjo es mi página de Facebook, la que utilizo, que anteriormente era la fanpage. Mi okay. página personal, José Guadalupe Naranjo Gómez. O mi página en YouTube, que es Guadalupe Naranjo, Despierta Tu Potencial. Genialísimo, señor Guadalupe Naranjo. Entonces, de antemano, nuevamente, gracias por haber aceptado la invitación. Esperamos y no sea la última, que nos veamos más adelante, a lo mejor. Hay mucho que compartir, Paco. Hay muchísimo que más compartir. Hay anécdotas, hay experiencias en sesiones donde, como te decía al principio, decidí parar por recomendación de mi esposa. Pero sí fueron algunos casos donde hubo algunas cosas fuertes, algunas cosas no tan fuertes, pero que para muchos resulta difícil de creer, ¿no? Sobre wow. todo de pensar en que puedes ayudar a alguien a liberarse de esa obsesión. Le llamamos obsesión cuando un espíritu, ¿sí? Está ahí, se manifiesta, habla, se expresa. Wow. Y bueno, pues el motivarlo para que abandone y deje al consultante. Cuerpo. Pues es una labor que hay que hacer con pincitas, ¿ok? ¡Claro! Y funciona. Afortunadamente, los casos que me ha tocado tratar han sido éxito. La sorpresa de mis clientes es cuando termina el ejercicio. La pregunta obligada, ¿fue real lo que vi, lo que sentí, lo que escuché? Y te digo esto porque aún en trance hipnótico, Paco, se dan cuenta, ¿eh? O sea, te sí. vuelvo a repetir, no está dormida la persona. Está consciente. El consciente está trabajando, o sea, el hemisferio izquierdo está trabajando. Pero el hemisferio derecho es el que hace el trabajo de introspección, de revisión y de conexión con wow. el internet cósmico. Tremendo. Y sobre todo con estas experiencias donde, si fue una vida pasada o un espíritu obsesor, como le llamamos, bueno, pues igual hay un motivo, una razón por la cual se manifestó y pues hay que ayudarlo a trascender. Solamente. ¡Wow! Definitivamente esto requiere segunda sí. parte. Por supuesto, espérenlo con más todo adelante. Gusto. Si el video les gustó, por favor, déjanos tu like. Y te pedimos que te pases también al canal del señor Guadalupe Naranjo para que también lo apoyes, te suscribas a su canal y sigas. Me imagino que tiene audios también ahí. Qué bueno que tocas el punto y valdría la pena que, digo, no monetizo el canal, son pocos videos, no son muchos, promuevo mis entrenamientos, comparto algunos videos, audios que puedes utilizar con tus audífonos para poder aprovechar el ejercicio donde enseño cómo se hace y además lo hago. Okay. Es decir, no es un tutorial o un video donde nada más te dan tantito, no. Haz de cuenta que estás en una clase, en una formación. Genialísimo, pues, información valiosa, sí. chicos. Cómo generar seguridad, motivación, cómo proyectarte de manera poderosa. Y tres, solamente tres, que son audios de sesiones que duran aproximadamente 2 horas 20 minutos, pero que por la edición corté las partes donde en estado de trance la persona tarda en reaccionar para hablar. Ok. Es decir, hago la pregunta y haz de cuenta pasan a veces 3 minutos, 4 minutos y queda un vacío. Todo eso lo recorté y son sesiones que quedaron en 30, 35 minutos para que wow. las puedan escuchar y disfrutar. Y ahí van a comprobar,
se van a dar cuenta de lo que he estado platicando, parte de lo que les he estado platicando. Genialísimo, entonces sí. La invitación, chicos, para que pasen a conocer el trabajo del señor José Guadalupe Naranjo, disponible en su canal. Voy a estar dejando el link de su canal aquí en la descripción del video, también en la descripción. Gracias, aquí, Paco. Del audio, si lo escuchas en Spotify, Amazon Music, para que puedas conocer su trabajo. Pues les mando un fuerte abrazo a todas las personas que me están escuchando, gracias a todas las personas que también están por los medios audibles. Mi nombre es Paco Arias, estuvo conmigo el señor José Guadalupe Naranjo y nos vemos nuevamente en un próximo video. Pásenla bonito, que descansen, hasta la próxima.